Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Moisés Noriega. El tema de el título de mi tesis es Validación de modelos empíricos para la estimación de la radiación fotosintéticamente activa en la Mesa del Norte de México utilizando parámetros meteorológicos. El director de la tesis es el doctor Francisco Corral. El contenido que se va a ver es una introducción, antecedentes, marco teórico, avances, trabajo a futuro y algunas referencias. Bueno, como introducción, sabemos que la radiación fotosintéticamente activa, o PAR, por sus siglas en inglés, es la radiación comprendida entre los 400 y 700 nanómetros del espectro electromagnético, capaz de producir actividad fotosintética en ciertos organismos como plantas y algas. La radiación PAR puede ser expresada en términos de densidad de flujo de energía o en términos de densidad de flujo de fotones fotosintéticos. KJ Macri desarrolló un factor que permite la conversión entre unidades radiométricas y cuánticas, cuyo valor es de 4.57 micromoles por joule. La radiación PAR es un parámetro de vital importancia en diversos procesos biológicos y ecológicos, siendo el más importante de ellos la fotosíntesis, al aportar la energía necesaria para que se lleven a cabo las reacciones químicas del proceso. También juega un papel importante en el ciclo de energía de la superficie terrestre y en el ciclo de carbono de los ecosistemas terrestres. Los únicos instrumentos diseñados específicamente para la medición directa de la radiación PAR son los sensores cuánticos, como el mostrado en la imagen. Sin embargo, su uso no es muy extendido debido a que son instrumentos muy especializados. Es por ello que muchas veces se utilizan otro tipo de Sí, por eso. instrumentos para estimar la radiación PAR, como por ejemplo los piranómetros, que son sensores de radiación, y los luxómetros, que son sensores fotométricos. El hacer uso de este tipo de instrumentos trae consigo la necesidad de utilizar factores de conversión para pasar de un tipo de unidades a otras, lo que puede acarrear errores fácilmente a la hora de realizar las estimaciones. Como se ha mencionado con anterioridad, una manera muy común de estimar la radiación PAR en grandes regiones es mediante el desarrollo de modelos empíricos que están basados en parámetros observables en estaciones meteorológicas como la radiación solar o la humedad relativa. Una gran parte de los modelos de estimación encontrados en la literatura son desarrollados en China, específicamente en regiones con clima árido y semiárido, por ejemplo, la región del INSE. Esto hace que dichos modelos sean ideales para ser implementados en regiones con características climatológicas similares a las del sitio original de desarrollo, como por ejemplo la Mesa del Norte de México, que es una región principalmente árida con grandes planicies donde se tiene una gran actividad agrícola, lo que hace que el estudio del comportamiento de la radiación PAR sea importante para tener un mejor aprovechamiento de los productos, de los campos agrícolas. Al analizar los modelos empíricos existentes en la literatura, se encontró que para que un modelo sea confiable a la hora de estimar la radiación PAR, debe contar con al menos alguno de los siguientes parámetros: el índice de claridad del cielo, que es la relación entre la irradiancia sobre una superficie horizontal y la irradiancia solar extraterrestre sobre una superficie horizontal. La temperatura de punto de rocío, que es la temperatura a la cual el vapor de agua contenido en el aire comienza a condensarse, produciendo de esta manera rocío o niebla. El ángulo de elevación solar representa el ángulo entre la horizontal y el centro del disco solar,
mientras que su complemento, el ángulo cenital solar, representa el ángulo entre la normal y el centro del disco solar. El ángulo de elevación solar puede ser calculado mediante las ecuaciones y el método propuesto por Michalski en 1988. Para estimar la radiación par en la Mesa del Norte durante el trimestre de abril a junio, se seleccionaron 6 estaciones meteorológicas dentro de la zona de estudio. Las estaciones seleccionadas pertenecen a la CONAGUA y están ubicadas en áreas planas. La tabla 1 muestra la información específica de cada una de las estaciones seleccionadas. En la tabla se muestra el estado y municipio al que pertenecen, el nombre de la estación, sus coordenadas y su elevación aproximada en metros. En este mapa se observa de manera gráfica la ubicación geográfica de las estaciones seleccionadas. 2 estaciones pertenecen a Chihuahua, 2 a Coahuila y 2 a Durango. Se seleccionaron estas estaciones porque están ubicadas de tal manera que con cada una de ellas se pueden caracterizar grandes porciones de la Mesa del Norte, teniendo de esta manera un conocimiento casi completo de las características climatológicas de la zona de estudio. De cada una de las estaciones se obtuvieron los registros de datos en el periodo correspondiente del 25 de marzo al 23 de junio. Los registros de datos obtenidos contienen información meteorológica de diversos parámetros, entre los que se encuentran la radiación solar, la humedad relativa y la temperatura del aire, que fueron utilizados para la estimación de la radiación par. De acuerdo a lo investigado, los valores máximos de radiación par se obtienen alrededor del mediodía, mientras que los mínimos son obtenidos al ocaso. En esta diapositiva se muestran los modelos que se seleccionaron para estimar la radiación par durante el trimestre de abril a junio. El modelo 1 fue desarrollado en 1996 por Alados, Alados Arboledas y Pollo Moreno, y en él se utiliza la temperatura de punto de rocío, el ángulo de elevación solar y el índice de claridad del cielo. El modelo 2 se desarrolló en 2012, fue propuesto por Hu y Wang. Utiliza el índice de claridad del cielo y el coseno del ángulo cenital solar. El modelo 3 fue desarrollado por los mismos autores en 2013 y utiliza únicamente la radiación solar. El modelo 4 fue desarrollado en 2015 por Peng et al. Utiliza también el índice de claridad del cielo y el coseno del ángulo cenital solar. Modelo 5 fue desarrollado por Hu, Liu y Wang en 2016. Utiliza el ángulo cenital solar y el coseno del ángulo cenital solar. Finalmente, modelo 6 fue desarrollado por Pollo Moreno, Alados y Alados Arboledas en 2017. Utiliza también el ángulo cenital solar y el índice de claridad del cielo. Bueno, ahora sí. Los valores máximos de radiación par se obtienen alrededor del mediodía, mientras que los mínimos se obtienen al ocaso y al amanecer. De esta manera, en la tabla 2 se muestran los promedios de los resultados obtenidos con cada modelo al mediodía durante el tiempo de observación en cada una de las estaciones seleccionadas. Al analizar la tabla, se puede observar que todos los resultados rondan los 2000 micromoles por segundo por metro cuadrado, con excepción de los resultados obtenidos con el modelo 4, que rondan los 1500 micromoles. En la literatura, es muy común que la radiación par sea estimada como una fracción de la radiación solar, utilizando la relación QP entre RS, donde QP es la radiación par y RS la radiación solar. Así, en la tabla 3 se muestran los promedios de los resultados obtenidos para la relación QP entre RS en cada estación.
El valor mínimo reportado en la literatura de dicha relación es de 1.78 micromoles por joule, mientras que el valor máximo reportado es de 2.39 micromoles por joule. Por lo que los resultados obtenidos con las estimaciones realizadas durante el trimestre de abril a junio están dentro de este rango de valores, con excepción de los resultados obtenidos con el modelo 4, que están por debajo del valor mínimo reportado. Para observar y poder comparar el comportamiento de la radiación par en las estaciones seleccionadas, se obtuvo el valor mensual de cada una de ellas. La figura 14 se muestra de manera gráfica el valor mensual de la radiación par dado en moles por metro cuadrado por día. Al hacer una comparación, se puede observar que el valor mensual es bajo en abril, mayor en mayo e igual o menor en junio, lo cual es consistente con el avance de la primavera en abril y mayo y el comienzo de la temporada de lluvias en junio en la mayoría de las estaciones. También al analizar la figura, se puede observar que todos los modelos tienen un comportamiento similar en cada una de las estaciones. Bueno, se realizaron una serie de mediciones directas de la radiación par el 29 de junio a mediodía en la estación Chihuahua, para usarlas como comparación contra las estimaciones obtenidas con los modelos seleccionados. El valor promedio de la radiación par fue de 2075.83 micromoles por segundo por metro cuadrado, mientras que el valor de la relación QP entre RS fue de 2.06 micromoles por joule. Se realizó una comparación entre la relación QP entre RS estimada en la estación Chihuahua y las mediciones directas realizadas en la misma estación. También se realizó una comparación entre la relación QP entre RS promedio estimada en las 6 estaciones y las mediciones directas para analizar la consistencia de los datos entre una sola estación y toda la Mesa del Norte. Los errores relativos entre estos dos índices están altamente correlacionados, teniendo diferencias menores al 2% entre ellos. De acuerdo a la tabla 4, el rendimiento de los modelos fue el siguiente. El modelo 4 ocupó el sexto lugar porque tuvo el peor rendimiento de los 6 modelos, teniendo errores relativos mayores al 30%. El modelo 3 ocupó el quinto lugar porque no presentó variaciones entre las estaciones seleccionadas y porque tuvo errores relativos mayores al 10%. Los modelos 5 y 1 ocuparon el cuarto y tercer lugar, respectivamente, porque tuvieron errores relativos entre el 6 y el 8%. Finalmente, los modelos 6 y 2 ocuparon el segundo y primer lugar porque tuvieron un rendimiento similar, que estuvo por encima de los demás modelos. Estos dos modelos tuvieron errores relativos que van alrededor del 3%. Bueno, dentro de los avances, también se participó en el Congreso Optics and Photonics 2020, el cual fue llevado a cabo de manera virtual la última semana de agosto. Para ello, durante los meses de junio y julio, se realizó la redacción de un artículo con la información explicada hasta el momento. Una vez que se entregó el artículo, se realizó un video explicando la información contenida en dicho artículo. El 25 de agosto pasado, el video con la presentación y el artículo fueron publicados en la página del Congreso. Mediante la aplicación Slack, se recibieron comentarios como el que se muestra en la imagen. Y finalmente, el artículo fue publicado en la biblioteca de SPIE o SPIE. Dentro de los avances, también se realizó la selección de estaciones meteorológicas dentro de los estados de la Mesa del Norte, donde no se había realizado.
También se seleccionaron otras estaciones en los estados donde ya se había trabajado previamente. De esta manera, se tiene una cobertura prácticamente completa de toda la Mesa del Norte. La selección de las estaciones se realizó observando que hubiera al menos una estación seleccionada por cada uno de los estados. El avance en los productos de divulgación quedó de la siguiente manera. El artículo de revisión fue enviado el 12 de julio del año pasado a la revista Atmósfera. Fue aceptado el 22 de junio de este año y aún no está publicado formalmente. Está en fase de early release, pero ya tiene su DOI asignado. En cuanto al Congreso Internacional, como ya se mencionó, se participó en el Congreso Optics and Photonics 2020. El 5 de febrero se envió el resumen del artículo, el cual fue aceptado el 20 de abril de este año. El 29 de julio se envió el artículo final a la página del Congreso y pues el 25 de agosto fue publicado. Y queda pendiente el artículo JCR. En cuanto al trabajo a futuro, está el montaje final del sistema registrador de datos.